a todos los oyentes y televidentes del norte del país somos los medios de comunicación de la universidad técnica del norte retransmite nuestro programa radio universitaria en la 101.1 la etapa escolar es una de las más importantes del desarrollo infantil ya que tanto las habilidades intelectuales como sociales y físicas del niño están en continua evolución eh, ver bien involucra muchas habilidades visuales para poder aprender. Y hay síntomas y signos que pueden estar relacionados directamente con un problema refractario y se solucionan con gafas o lentes o pueden ser un problema de habilidad que mejoran con la realización de terapias. Esto justamente vamos a ver esta mañana, es el tema. Salud visual y rendimiento escolar. Lo trataremos con Gisela Vera, ella es optómetra. Y tiene su óptica, Optibarra, justamente en las Sánchez Fuentes y Oviedo, eh, Diagonal al Colegio de las Belenitas. Qué gusto tenerla, Calisela. Buenos días. Buen día, doctor, gracias. Mire, para tratar este tema, yo estaba revisando algunas estadísticas. Y en España, en, una, en un centro que se llama Salud y Vida, han hecho un estudio a 3.700 niños de 6 a 12 años. 3.700 niños y en ellos encontraron que el 32%, 32.6, tenían bajo rendimiento y relacionaban con la mala visión. ¿Qué le parece esta cifra? Aproximada, bastante aproximada para la realidad, ¿no? Eh, en realidad, cuando un niño está... En, en el proceso de edad preescolar, incluso desde se podría decir desde el nacimiento, vamos buscando un desarrollo normal, ¿no? A nivel profesional, sí, es decir, eh, el pediatra habitualmente siempre va revisando reflejos, va mirando que el desarrollo en general del, del bebé esté bien, ya para que para que al llegar a la edad escolar no tengamos este tipo de inconvenientes entonces se hace imprescindible que los padres los profesores las personas que se encuentran en el entorno de ese niño eh, se fijen en diferentes detalles ¿no? entre ellos el cuánto se acerca para leer para jugar le gusta jugar fuera le gusta estar dentro clavado en el celular por decirlo de alguna manera o si de pronto se tropieza con frecuencia sí son muchísimos los, los signos que se pueden ir revisando hay que poner atención, porque mire, eh, por ejemplo, en relación al oído, al mes ya le hacen audiometrías a los recién nacidos para ver cómo están sus oídos. Es que si un niño que no oye, no habla. Igual, acá la visión, claro que eh, es muy notorio que se dé cuenta la mamacita, el papá, los familiares, que el niño no, no está viendo, no observa bien. Porque en ese, me llamó la atención en esta estadística, porque hay países que sí estudian, hacen investigación. Acá no tenemos registros, usted creo que no ha de tener registros de ecuatorianos, ¿no es cierto? Pero acá encontraban que de estos 3.700 niños, el 29% no alcanzaban a ver el pizarrón. ¿Vea usted? ¿De quién se da cuenta de eso? ¿El profesor? Pues. Así es, porque eh, de hecho, mayormente ni siquiera los niños se pueden dar cuenta, ¿por qué? Porque eh, cabe el término decir, tienen ignorancia visual, porque no saben todavía lo que es ver bien o lo que es ver mal, sencillamente no alcanzan a ver y de pronto son niños que se hacen más inquietos, que hacen la conversación al niño de al lado, al de adelante, no prestan atención, no aprenden y los tachan de vagos, pero no tienen en consideración que de pronto no está mirando bien. O sea, estas estadísticas... Este son altas, 48% de niños se cansan. Es que el niño, si ya no ve al pizarrón, se cansa. O como no ve al pizarrón, todos los niños están viendo y él no ve, se confunde, no lee bien. Entonces, ¿qué le va a decir el, el profesor? Que niño, no, 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 no trabaja, está vago y va. Y es más, eh, hay el 70% de niños que ya definitivamente... No les gusta leer, no les gusta leer. Y el problema no es que no les guste leer, por supuesto que depende de que el papá, la mamá lea con el niño, lea, le lea cuentos, ¿no es cierto? En vez de estar pegado a la televisión, el papá debe leerle cuentos. Entonces a los niños no les gusta leer. Un niño que no lee es un adolescente que no va a leer, un universitario que no va a leer y tenemos una población de personas que no leen. Entonces, empieza en edades tempranas. Qué importante que, es la, que tome conciencia la familia, los papás, de hacer un examen visual al niño, ¿no es cierto? Correcto. Por ejemplo, uno de los signos más frecuentes es, eh, por decirle, en niños hipermétropes, que es eh, lo más habitual, ¿no? Eh, normalmente estos niños hipermétropes prefieren hacer actividades al aire libre y no les gusta leer, básicamente porque se cansan mucho y al cansarse no le encuentran como que el, el puntito o el gusto a la lectura y se cansan, se ponen los ojos rojos, se irritan y prefieren hacer actividades fuera de casa. Y, y justamente es que los papás tenemos que estar un poco más preocupados de los niños, si el, o el profesor igual profesora igual, de que si el niño le ve al niño que está con picor en los ojos, está fregando los ojitos, tiene ese picor, eh, es porque algo le pasa al niño, ¿cierto? Así es. Sí. De hecho, entre los signos más habituales que se pueden considerar, adicional a lo que ya mencionamos, sobre tareas preferentemente fuera de casa. Eh, también tendríamos que considerar si los ojos pasan irritados, si tiene tendencia a estar frotando, si se acerca mucho a los objetos o frunce el ceño para mirar a cualquier distancia, si confunde mucho las palabras, se salta renglones, eh, si confunde los colores. O sea, todos esos son los signos más frecuentes que se pueden considerar. Es que lo que pasa es que si, si el niño tiene pico, eh, tiene visión borrosa, no se va a concentrar no se va a concentrar, entonces él se va a poner nervioso y, y el niño asume su responsabilidad, porque los niños, por más pequeños que sea ya van a la escuelita y ven el resto de niños cómo están haciendo los deberes, ven muy bien al pizarro y él no ve, entonces él se va a sentir mal, entonces no se concentra y, y hasta va a tener eh, deseos de no volver a la escuela y es un pro, por problema visual así es y es también bastante frecuente que se confunda el problema visual con el tdha es bastante frecuente porque básicamente son niños inquietos, que no prestan atención, que molestan, que se levantan, que hablan y siempre lo que, lo que les menciona a los papitos en consulta es que no esperen a ver un signo o un síntoma porque a los bebés hay que revisarles eh, el desarrollo visual desde que nacen recién para descartar que haya algún motivo de, de privación visual. Eh, digamos que nació con cataratas, que, que de pronto hay un retinoblastoma, o sea, cualquier tipo de causa que pueda... Eh, estorbar a la visión y que no se dé un correcto desarrollo a nivel estructural y visual. No, y recién vimos aquí un caso de un amigo, pues ya eres un profesional y tenía problemas de la visión. Él nació con catarata, hay catarata congénita. Así es. Ya sabes, hay muchas razones para la catarata congénita, pero tenía catarata en un solo ojo. ¿Me comprende? Entonces, la naturaleza, el otro ojo bueno, eh, suplía la función del que no estaba viendo. Y cuando se hizo un examen visual para ponerse lente porque ya tenía problemas de visión, encontramos que la catarata era de nacimiento. Imagínense cuántos años han pasado. Así es. Y es solo una de las cosas, ¿no? Hay muchos pacientes que la primera consulta acuden a los 40, 45 años y resulta que el un ojo es ambliope y es una imagen que se estaba suprimiendo durante toda la vida y solo veían con un ojo. ¿Sí? Entonces, por ello la importancia del primer chequeo. Sí, uh -huh. sí. Siempre hay pruebas para toda edad, o sea, desde que, desde que no pueden hablar y en el transcurso del desarrollo hay muchísimas pruebas para ver si la coordinación ojo-mano a nivel visual, todo se está dando de la manera correcta. Lo que pasa es que ustedes, que están especializadas en esta rama, en la educación visual, usted ya nos dijo en antitos errores de refracción. Muy bien. Usted ante un niño con que requiere un examen visual, entonces va a encontrar si el niño es miope, astigmata, hipermétrope, usted se dará cuenta si tiene un ojo vago, tiene, o sea, con un examen visual se puede detectar a tiempo y se puede hacer tratamiento a tiempo. Correcto. Uh -huh. Sí, entonces, dentro de la consulta... Hay valores que esperamos encontrar a nivel profesional. ¿Por qué? Porque cuando los bebés nacen tienen ojos pequeños. Ojos pequeños significa encontrar hipermetropía, pero de hasta qué nivel debe ser la hipermetropía hasta determinada edad, eso eh, estamos capacitados para determinar cuando ya algo sale de la norma. ¿sí? Y también poder decirle a los papás: eh, en estas fechas los papás van con muchísimo esmero a la consulta porque necesitan un certificado visual pero no me preguntan, está bien el desarrollo, ¿cómo está mi hijo, cómo está mi hija? ¿El correct, eh, o sea, ¿Está bien eh, a nivel visual? ¿Cuándo tengo que traerlo a control? No, solo es el certificado. El Entonces yo, por favor, llamo a los papás a que pregunten, a que desquiten esa consulta y digan, ¿cómo está? ¿Le revisó la parte muscular? Eh, ¿Su acomodación está bien? O sea, no, me tienen que no lo tienen que preguntar así, pero eh, siempre hacer una pregunta en referencia. Va todo bien. ¿Cuándo tengo que traerlo nuevamente? Lógico. Es que usted, usted le hace una evaluación del rendimiento visual, ¿cierto? Y ahí comprende muchísimas cosas. La, entonces la agudeza visual, si ve de cerca, si ve de lejos. Los, la acomodación, eso es importantísimo, ¿no es cierto? Visión en tercera dimensión o estereopsis, ¿sí? Cuando un niño ve mal, la estereopsis se va a alterar y son niños que de pronto, los que mencionaba anteriormente, niños que se caen con frecuencia, niños que van al cine, no les gustan las películas en 3D porque no, no, no tenemos un correcto desarrollo de estereopsis. Entonces, el examen visual, ¿ya? ¿A qué edad se debe hacer? Porque yo le ponía el ejemplo de... De los exámenes auditivos que se hacen al mes de nacidos, claro, por supuesto que tiene que ver muy, los, la vista y el oído, tienen que ver muchísimo, todos nuestros sentidos. Pero acá, en, al menos hay protocolos en países como España, donde al, al mes de nacido ya le hacen una audiometría para ver si el niño está oyendo bien, porque él aprenderá a hablar, ¿sí? porque un niño que no oye no habla. Correcto. El Ay, examen me... visual queda. Ya. El examen visual, puede, o sea, antes se consideraba que a los tres años debería ser el primer examen visual, pero recordemos lo que mencioné anteriormente. Eh, podemos revisar que eh, la visión eh, a los cuatro o seis meses ya el bebé puede percibir bultos, ¿sí? Entonces, en función a eso, podríamos trabajar e ir mirando cómo van las funciones visuales. Yo diría que entre los cuatro o seis meses podemos ir haciendo ya como que una evaluación no no tan subjetiva, sino más bien objetiva, para ir mirando eh, el desarrollo correcto. Porque usted, eh, al, en, al realizar un examen a un niño, usted, con, con mecanismo y sin mucha infraestructura, yo pienso que va a detectar inmediatamente un estrabismo. Si correcto. es convergente divergente, mire usted lo, el, el problema que da el estrabismo, el problema cerebral correcto ya dentro de la consulta bueno un estrabismo es algo bastante evidente sí que no lo vamos a notar específicamente en la consulta sino que los papás pueden notarlo por ejemplo hay tipo de estrabismos que son eh, que no son constantes sí o sea pueden ser alternantes una vez desvía otra vez no desvía luego desvía el otro ojo sí entonces de pronto el niño mira la luz y los papás dicen: Mira la luz, y un ojo desvía hacia afuera, un ojo desvía hacia adentro, y estoy preocupada y quiero que le revise. ¿ya? Entonces, puede, puede darse un caso como esos, o puede ser un estrabismo que ya esté instaurado en uno de los ojos. ¿sí? Entonces, eh, dentro de la consulta, evaluaríamos, como mencioné anteriormente, la parte muscular. ¿sí? Tendríamos que descartar que haya algún mal funcionamiento muscular. Primero, en el estrabismo, claro. Primero, ¿se hace rehabilitación muscular? ¿En qué momento pasa al oftalmólogo? Porque es cirugía. Es Se tendría que ver el ángulo de desviación. O sea, primero tener una anamnesis completa. ¿Hace cuánto, cómo y en qué circunstancias? ¿Sí? Por ejemplo, ¿nació con estrabismo o dentro del desarrollo del pequeño? comenzamos a notar que de pronto un día se violó un poquito más hacia adentro o se desvió un poquito más hacia afuera. O sea, perdimos paralelismo ocular en qué momento. ¿sí? De acuerdo a eso, el trabajo va a ser mancomunado con terapia y cirugía o directamente con cirugía, pero eso ya va a depender, como mencioné, del ángulo de desviación que tenga ese estrabismo. Porque ustedes manejan muy bien, por ejemplo, el control oculomotor. Entonces, ustedes deben tener ejercicios para ver cómo está, porque... ¿Cuántos músculos actúan en el, en el, el ojo? Pues superiores, inferiores, oblicuos, laterales. Entonces, ese control óculo-motor ustedes lo hacen, ¿no es cierto?, con, con maniobras y exámenes. Claro, eh, dentro de la consulta evaluamos el funcionamiento de esos músculos, ¿sí? eh, estamos hablando exactamente de seis músculos extraoculares y eh, evaluaríamos que no haya hipo o hiperfunción de esos músculos. Y en caso de encontrarnos un caso como el que usted menciona, pues eh, también tendríamos que hacer una ficha donde determinamos qué músculo es el que está funcionando mal y qué tipo de ejercicios es el que necesita para estimular al músculo que de pronto está en hipofunción y que necesita mejorar la función. Uh -huh. Eh, por ejemplo, eh, determinar la percepción visual, igual es importantísimo, ¿no es cierto?, ya entre los exámenes que ustedes hacen, la percepción visual. Por supuesto, uh -huh. sí, la percepción visual es, eh, bueno, de las cosas para mí más básicas a analizar, ¿no? Dentro de lo que había mencionado la, la agudeza visual, la estereopsis, la, la percepción visual, eh, la binocularidad, sí, que tengamos, eh, ¿cómo decirlo?, dentro de la binocularidad que no haya supresión, ¿sí? Que esté trabajando ambos ojos a la vez. ¿Binocularidad a qué se refiere? El trabajo conjunto de ambos ojos. ¿sí? ¿Cuándo no tenemos binocularidad? Cuando nuestro paciente tiene estrabismo, porque tenemos un ojo que puede enfocar correctamente, que tiene la imagen idónea, y tenemos un ojo que está en un ángulo de visión que no es el adecuado. Por ende, el cerebro toma la mejor imagen, ya sea en el caso de estrabismo o en el caso de un paciente ambliope, es decir, lo que habitualmente llaman ojo vago, en donde igual el cerebro percibe una imagen divina, nítida, bonita, y se dio cuenta que esta imagen de acá es borrosa, desenfocada, colores difusos, entonces obviamente se va a quedar con la mejor imagen. ¿Ya? Y la imagen de acá de cierto modo se descarta. Por ello es importante encontrar si hay una supresión o una mala percepción visual en el momento correcto donde podamos trabajar con terapia, ejercicios, ortóptica o lo que se crea conveniente para ayudar al paciente a mejorar su visión y calidad de vida. Usted estuvo recién en el Congreso en Bogotá y el tema debe ser prevención de salud visual o salud visual y rendimiento escolar. Este tema siempre es parte de los congresos. Sí, sí, de hecho es, es el tema más eh, más ¿cómo decirlo? El tema más tratado. ¿sí? Porque hablamos ya no tanto eh, hace unos años en los congresos ya era más cómo tratar al paciente, qué debemos hacer con el paciente que se presenta de tal edad con tal problema. ¿Ya? Ahora estamos hablando de, yo a los cuatro o seis meses tengo que revisar un paciente para prevenir que tenga un, de, un defecto visual que vaya a frenar su desarrollo, eh, su desarrollo, eh, se me fue la palabra, <laughs> su desarrollo escolar, su aprendizaje normal en su vida diaria. Ya, entonces ahora no estamos trabajando eh, necesariamente en cómo tratarlo, sino en cómo puedo yo prevenir que mi paciente vaya sufriendo ese, ese deterioro. A qué edad lo puedo encontrar y cómo lo puedo tratar en caso que lo haya. Es que en este caso hay que educar a los padres de familia, hay que educar a los padres de familia, que lleven a los niños a un examen visual, ¿no es cierto? Un examen visual, porque también tiene que ver la integración visual, motora y auditiva. ¿Qué tiene que ver el oído? Sí, tiene que ver, mucho tiene que, que ver. mucho que ver. Tiene que haber coordinación ojo-oído. Así es, ojo-mano oído. Ojo-mano oído. Sí, básico, sí, porque de pronto el niño ve bien, pero se cae. ¿Por qué se cae? De pronto estemos teniendo una afección auditiva, que es importante descartarlo desde el momento que aparece, como usted mencionaba, la primera audiometría. ¿Por qué? Si el niño no escucha bien, entonces no, no se entera de lo que está pasando a su alrededor. Y si no se entera, no aprende. Ya. Y en, entre los exámenes que ustedes eh, someten a los pacientes, ¿tiene que ver el desarrollo motor también? Por supuesto. Sí. Claro, claro, el desarrollo motor. Eh, por ejemplo, eh, digamos que yo pongo al niño a hacer una prueba. Eh, que bueno, se puede hacer en muchos, en muchos temas de, de salud, ¿no? Entonces le puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a entregar este esfero y tú me vas diciendo, ¿permiso? Tú, mientras yo te pregunto, tú vas cogiendo con una mano, con otra mano, con otra mano, ¿sí? Entonces yo puedo ir mirando si ¿sí? mientras él habla, mira, puede coordinar lo que dice con lo que ve y hace, ¿sí? Eso también es una manera de, de evaluar, como mencioné antes, la estereopsis. Uh -huh. Uh -huh. ¿Se si ha encontrado usted entre sus pacientes los niños que tienen, yo no recuerdo el nombre, pero tiene nombre, eh, la dificultad en distinguir colores? Yeah. No sé, no, no, no es daltónico, pero, pero, porque daltónico es en personas adultas donde confunde el semáforo verde con el rojo, ¿me ¿entiende? Pero hay niños también que tienen eh, una alteración en la identificación de colores. En realidad hasta ahora no he tenido ocasión de, de encontrar un paciente con, con, con discromatopsias. Discromatopsias. Discromatopsias, ah, sí. Exacto. Dentro de los colores podríamos tener confusión de azul, rojo y verde. Uh -huh. ¡Mentira! Azul, rojo y verde, sí. Uh -huh. Sí. Entonces eh, hay diferentes nombres para llamarlo, pero eh, no, no, no he tenido ocasión, pero siempre es importante valorar cómo está la visión del color. Cuando usted detecta un error de refracción. En los errores de refracción están las personas que no ven de lejos, miopes, ¿cierto? Las personas que ven muy bien de cerca, pero los hipermétropes o los astigmatas que ven borroso, ya. Yeah. Entonces, usted le hace el diagnóstico, ¿cada cuánto tiempo? Porque hay, hay niños que ya están con gafas o llamados lentes, ¿cierto? ¿Cada cuánto tiempo tiene que volver a hacerse un control? ¿Tiene que ser cada año para cambiar inclusive los, las gafas? En realidad, esa parte va mucho en función de la edad del paciente y los hallazgos en la primera consulta. Por ponerle un ejemplo, eh, tenemos un paciente de tres años donde yo encontré una hipermetropía, digamos, de cuatro dioptrías de combinado con un astigmatismo. ¿ya? Entonces pusimos la corrección su primer lente, damos un espacio de uno a dos meses y volvemos a valorar al paciente para ver cómo nos queda la agudeza visual, cómo está su trabajo motor acomodativo a nivel visual y en función de eso vamos mirando los controles. No hay una regla como para decirle en tanto tiempo vuelva para cambiarle porque hay casos donde logramos estabilidad, pero es bastante común en pacientes hipermétropes que tengamos que trabajar cada cierto tiempo en ir reduciendo un poquito la medida. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, usted sabe la actividad de un niño, los juegos de un niño y con gafas. Entonces, generalmente se saca, se saca, pone la mochila y juega porque le estorban, ¿no es cierto? Pero entonces, lo que hay que educar a los padres de familia es de que si el niño, al niño le prescribieron gafas porque tiene un error de refracción, sea miopia, astigma, hipermétrope, tiene que utilizarlas siempre, ¿no es cierto? Él tiene que sacar solamente para dormir, porque cuando las usa muy esporádicamente, las medidas van a aumentar. Es lo común. Es lo común, sí. sí. Eh, habitualmente cuando ya se receta el uso de, de lentes correctivos, lentes de contacto o de acuerdo al, al caso de cada paciente, eh, normalmente son de uso, de uso permanente. Por eso es importante también darle las mejores alternativas a los papás. ¿Para qué? Porque eh, si el paciente se quita los lentes para jugar, no estamos teniendo una correcta percepción visual. Por ende, la medida como usted mencionó tiende a subir casi siempre. Entonces, como digo, es deber de nosotros como profesionales el darle a los padres la mejor, la mejor opción en función de el estilo de vida de cada paciente. A mi hijo le encanta jugar fútbol, le gusta estar fuera, eh, de pronto para hacer las tareas utilizamos una cosa y para deporte podemos utilizar otro, otra opción. Porque eh, lo que pasa es que generalmente los niños eh, no pueden... Acostumbrarse a las gafas, pueden optar por lentes de contacto. En un niño es recomendable usar lentes de contacto, porque ustedes, por ejemplo, los optómetras, trabajan en equipo con el oftalmólogo, ¿no es cierto? Eh, ¿Es recomendable las lentes de contacto para niños? Justamente en este congreso hablamos mucho al respecto. Es una de las innovaciones que, que se encontró dentro de, del proceso de utilizar lentes de contacto en niños es que, por ejemplo, en niños miopes, el lente de contacto eh, específico ¿no? para cada paciente, ese lente de contacto es una buena opción para controlar, no tanto detener, sino para controlar el crecimiento de la miopía. ¿sí? Se enfocó básicamente en la miopía, porque antes la miopía en un niño se consideraba preocupante tiene una miopía hay que seguir controlando pero ahora se puede encajar relativamente dentro de una patología sí porque el uso de dispositivos el estilo de vida ha cambiado la alimentación es diferente y por ende vamos a encontrar que un niño que a los digamos a los tres años utilizaba dos, tres dioptrías a los 15 años es posible que utilice cinco o seis dioptrías y estamos hablando de una persona que en promedio hasta los 27 años va a tener una miopía que se multiplica cada vez más ¿Ya? Entonces, en un caso como ese, es importante el uso de un lente de contacto justamente para evitar que los rayos paraxiales, los que, los que van por fuera de nuestro lente, ¿cierto?, eh, hagan ese papel de ayudar a que esa miopía se incremente, se incremente cada vez más. Porque los errores de refracción, los miopes, es progresivo, ¿cierto?, ¿hasta qué edad? No se tiene una edad, no hay una edad específica, pero en promedio esos cambios los vamos a encontrar tal vez hasta los 25, 27 años, tal vez. Hay pacientes donde comenzó con menos 3, se quedó en menos 3, tiene 30 años y sigue teniendo menos 3. Como hay otros que tienen 25 años y le cambió media dioptría, una dioptría, ¿sí? entonces no hay como que una regla para saber exactamente cuánto puede cambiar en el transcurso de la vida. Eso va a depender, como mencioné anteriormente, también del estilo de vida del paciente. Si, si hablamos de un niño que pasa mucho tiempo en el celular, en la tablet, en la televisión, a una distancia inadecuada, que no tiene una alimentación adecuada, que no, que no hace vida al aire libre, estamos hablando de un paciente que se está condenando a tener una miopía cada vez mayor, a diferencia de un niño que sale una hora al día, que recibe eh, la que recibe el calor del sol en horas adecuadas, donde vamos a encontrar que esa miopía de pronto tuvo un crecimiento, pero no tan alto como el niño que pasaba acá. Definitivamente la tecnología tiene que ser normada por los padres de familia porque la utilización de celulares, de tablets, de televisión, de computadora, eh, tiene que ser normado, pero eso la, la, los padres de familia no conocen, no saben, entonces una recomendación para los padres de familia. Una recomendación, por favor, antes de los 12 años, no ah, les dejen tanto tiempo el celular. Yo sugeriría antes de los 12, después de los 3 o 4 años, para mí sería una, una edad correcta, hasta los 12 años, no más de media hora al día. Y pienso que lo correcto es en tiempos no mayores, a 5 o 10 minutos, y no en la noche, sino en el transcurso del día. Y mayores a 12 años, ya vamos a hablar de otras situaciones. Lo que pasa es que ya a los 12 años están en el colegio y tienen que hacer muchas tareas y ahora Exacto. las tareas son con la computadora, ¿me comprende? Pero claro, pero sí es bueno que la, los adolescentes que están concentrados en la computadora tengan normas de higiene como parpadear, como hacer ejercicios visuales, eso es salud visual. Así es, pero aquí voy a discrepar levemente. Porque yo hasta ahora no tengo un solo paciente de 12 años que me diga que hace la tarea en el computador. La hace en el celular. Yeah. Lo cual es peor. ¿Por qué? Porque es una pantalla más pequeña, porque requiere de mayor enfoque, mayor precisión visual, mayor demanda de concentración visual, valga la redundancia. Y hablamos de un paciente que el computador dice es un invento anticuado y ya no lo usan. Entonces, ¿qué se recomienda siempre? El trabajo escolar hacer las tareas, el copiar o alguna cosa, en computador, en la posición corporal correcta. ¿sí? No en un celular donde de pronto estoy con el cuello caído y copiando acá en una posición corporal inadecuada. Gisela, yo quiero agradecerle y todos los conocimientos que adquirió en el último congreso en Bogotá, pues los pongo en práctica acá en su Optivar. Eh, repítanos la dirección de su óptica. Sánchez y Cifuentes y Oviedo Esquina, diagonal a las bedlemitas. Okay. justamente ha sido Gisela Vélez, optómetra, y nos ha dado a conocer cómo tiene importancia la salud visual y el rendimiento escolar. Entonces, sobre todo hay que tener cuidado, y en esta época de vacacional, eh, llevarlos a un examen visual a nuestros niños, a los adolescentes. Muchas gracias, Gisela. A ustedes les agradecemos. Este programa se le prisa luego, noticiero cuarto para las 10 de la noche. Les esperamos el día de mañana. Tenemos un interesante tema de otorrinolaringología. laringología Gracias. Gracias, doctor.